Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con el TBR del mes de mayo. Bueno, este mes voy a estar leyendo varios libros, algunos los empiezo, otros los terminaré, otros seguiré con ellos, pero bueno, os voy a ir comentando lo que voy a estar leyendo este mes, parte de que pueda leer otros muchos libros, pero bueno, estos son los que mínimo voy a estar leyendo. Por una parte voy a seguir con La Venganza del Unicornio de Iriaje Parente y Selene M. Pascual, que vamos por la página 179, nada, llevamos muy poquito, eso ha sido mi móvil. También, a ver, vamos a estar leyendo La Conjura de Aramat, de Victoria Álvarez, que este llevamos 250 páginas, un tercio del libro sería. También Las Guerras de la Alianza, de Laura C., de laura GW Messer, este, que llevamos 112 páginas, una cuarta parte del libro más o menos. Luego, a ver, que los que empiezo... Vamos, voy a empezar Charles from the Saturday Academy, bueno, de varios autores, entre ellos Sandra Clare, Cassandra Clare, perdón. Este lo vamos a empezar, todavía no lo empecé, pero bueno, le tengo ganas, además es un señor tocho. También vamos a estar leyendo La muerte de las cuatro reinas, de Astrid Skolte. que este aún no lo he empezado, pero bueno, estoy a puntito. También voy a estar leyendo Nocte, de Carlos mm. Sissi. Sí. Está en tapa dura, muy buena punta, me encanta este autor. Luego también vamos a leer Patria de Fernando Aramburu, Aramburu sin sí, matadme. No sé cuándo salió este libro, pero no lo he leído todavía. A ver, ¿de qué año es? Si lo dice. A ver si te por aquí algo de la edición o algo. A ver, por detrás. Bueno, pues no dice nada de qué año es, pero creo que tiene por lo menos un par de años o tres seguro, y yo todavía no lo había leído. También vamos a seguir leyendo La Isla de las Mariposas de Corina Bowman. Nada, aquí vamos por la mitad, más de la mitad de la página 298. Nos queda esto nada más, así que este será seguro uno de los que terminemos este mes. Luego, por mi cuenta, ya sabéis, Naturaleza Muerta de Douglas Preston y Lincoln Child que voy por la página 230 es más o menos la mitad del libro también Dolores Clayborn de Stephen King que aquí llevamos un tercio 115 páginas bueno un tercio la mitad del libro porque son 260 también Trono de cristal de Sarah J Maas que este ya lo terminamos este mes seguro Vamos por la página 372, nos quedan, ¿qué nos quedan, 110 páginas, con lo cual termina este mes seguro. Y por último, la música de Los Prodigios de Costa Alcalá, que este es otro de los que nos terminamos seguro. Porque vamos por la página 533, nos queda esto nada más, que son 130 páginas. Y bueno, este es mi TBR del mes de mayo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusto, suscribéis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.